Pues nada, Ahora tampoco. no funciona, no. Y de hecho, cuando me he vuelto a conectar, otra vez me volví a saltar el aviso ese de que estaban restringiendo los directos en Instagram. Así que no sé qué pasará, pero bueno. Pues nada, pues va a ser sin comentarios. Como había dejado alguien alguna preguntilla por ahí antes en el con los stories, pues ya. Mira, me están mandando un pantallazo que sí que hay un compañero que sí que le va a los comentarios. Ah, mira, ahora funciona. Ahora sí, ahora sí. Ahora, vale, perfecto. Vale, pues nada, tenemos aquí a Charlie López, es fotógrafo deportivo, especializado yo creo en los últimos años, ¿no? Más en tema de motor, que Sí, también es sobre todo sí. o haciendo una cosilla de la vuelta y alguna cosilla más por ahí. Pero bueno, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo ahora como fotógrafo y que te la gente que no te conoce que te ubiquen un poco a qué te dedicas y demás. Pues nada, lo que has dicho básicamente, sí que me dedico sobre todo al mundo del motor, sobre todo especializado en ese tema. Rallies es lo que más hago al final, no he hecho tanto circuito como rally y bueno, alguna cosilla suelta como la vuelta y alguna prueba así que irá saliendo. Vale, pues sí, vamos a organizar un poco la charla contigo como en dos bloques. Primero vamos a hablar como la parte del Dakar y luego más de la parte del Campeonato Mundo de Rallys. Entonces, si quieres un poco hablando, empezando por el tema del Dakar, ¿tú qué equipo fotográfico te llevaste para cubrir esa prueba? Pues este año en Arabia me llevé tres cuerpos Nikon, full frame, dos para usar, uno con un angular y otro con el 70-200, y un tercer cuerpo de repuesto al ser tantos días y en un lugar que tampoco, si tienes algún problema, no, muy seguramente no lo puedas solucionar, vamos. Y nada, el tercer cuerpo no llegué a usar, pero bueno, llevé esos tres cuerpos y 70-200, un 16-35, un 50 fijo y un 24-120. Y porque imagino que ahí, claro, el servicio técnico en una carrera así es bastante remoto, ¿no? Es bastante improbable que puedas tener ahí una cosa para regular No, una ahí rotación. no hay nada. O sea, no lo que puedas hacer tú con tus propias manos. Vale. También No. lo que hablábamos en otras charlas de la importancia de llevar más de un cuerpo encima. Imagino que en una prueba como el Dakar es muy importante intentar cambiar cuanto menos de ópticas mejor, ¿no? Por el tema de que no ensucia el sensor y demás, ¿no? Tiene que ser bastante complejo. Sí, yo por eso llevo dos cuerpos siempre conmigo. Uno va siempre con el tele, que bueno, en este caso una Nikon D4, y yo creo que en todo el rally no quita el objetivo para nada. Y luego una de 800 con un angular, que a veces 16-35 y otras veces el 24-120. Y también lleva un 50 fijo para tema de retratos y demás. Pero bueno, sobre todo intentar no cambiar de objetivo cuando estaba por ahí fuera en las dunas y tal. Ahí imposible. En cuanto a la diferencia del trabajo, tú has dicho ahora que has estado en este último de Arabia y también estuviste el año anterior que fue en Perú, ¿no? Me parece. En Perú, sí. Y fue íntegro en Perú, además, me parece. No creo que ni salieron de frente. ¿Cuál es la diferencia así más importante a la hora de trabajar que has visto tú entre Perú y Arabia? Sobre todo tema de infraestructura en el bivac, sobre todo hubo bastante diferencia en sala de prensa y estas cosas. Luego durante la carrera, durante las etapas, vamos, hice lo mismo desde el helicóptero, o sea que no tuve una diferencia como tal. Tal vez en la cobertura de internet teníamos más o menos bastante buena para enviar fotos y tal. Y luego cuando llegabas al bivac sí que se notó que estaba todo bastante mejor montado. Pero Yo por lo más que diferencias no. he estado hablando con un compañero de AP, con Bernat Armague, no sé si coincidiste con él, Seguro. y estuve, le pregunté mogollón de cosas y tal, porque a mí es una cosa que me parece muy interesante, y me dijo que era como que el Dakar había evolucionado como 20 años de golpe en cuanto a la infraestructura y todo lo que es el tema este de, pues, del bivac, de telecomunicaciones y demás, que en Sudamérica era como más parecido a África, y esto es otra cosa un poco más diferente. Sí, Aunque había puntos. era llegar a la sala de prensa y estar como en una prueba en cualquier sitio de Europa, ¿sabes?
con una prueba del Mundial, que estás en una sala de prensa con buena conexión y vamos, en ese sentido sí que hubo esa sensación de mejora, ¿sabes? Vale, mira, por ejemplo, hay una pregunta que me han hecho, que yo creo que es común para tanto como para ti como para Javi, que es cómo un fotógrafo que hace pruebas de motor aquí en España, ¿cómo va a un Dakar? ¿Cuáles son las vías para ir a un fotógrafo a un Dakar? Está igual la parte de ir con una agencia internacional, que es la parte que yo conozco por compañeros que míos que han cubierto tanto en los de Sudamérica como en Ernesto Arias, me parece que estaba ahí en DF. Ah, sí, coincidí con él en Perú. Sí, muy un fotógrafo también. ¿Y cómo es la parte de eso? Un fotógrafo que igual no pertenece a una gran agencia internacional, como puede ser EFE, como puede ser AP o Getty o France Press, a trabajar como tú trabajas, ¿no? Pues directamente para la organización. En mi caso, sí, como dices, trabajo directamente con la organización, o sea que seré de los que más facilidades tienen a la hora de ir y organizar todo, porque vamos, básicamente lo hacen todos ellos. Así que en ese sentido, pues yo facilidades tengo bastantes y para el resto de fotógrafos, pues un poco eso, a través de agencias como de PPI o Fotop, los que son los brasileños, que van un montón también, y bueno, cualquier agencia así importante también. Y fuera de eso, pues solo conozco gente que vaya con equipos y poco más. Ir por tu cuenta como tal, yo lo veo complicado. Sí, tienes que tener un cierto soporte, ¿no? Para tanto sea un equipo, sea una agencia, alguien que te respalde, ¿no? O por detrás. Sí, que te den facilidades al final. Que te den movilidad por los tramos y todo eso. Si tienes que hacerlo todo tú, es complicado. Vale, y tú, por ejemplo, ¿cómo era tu trabajo ahí? La propia, imagino que no estarías tú solo, que habría algún compañero más. ¿O cómo os repartís el trabajo? ¿Qué os encargaba la organización o la parte de comunicación? Imagino que tenéis que tener en cuenta alguna cosa, el tema marcas, patrocinadores, todo eso, ¿cómo lo gestionabais? Bueno, sí, éramos bastantes para todo el tema de comunicación, de organización. Haciendo fotos éramos, digamos, dos fotógrafos a través de la organización, que era Horacio Cavilla y yo, y después dos agencias que trabajó la organización, que es DPPI y Fotop, que son los brasileños. Y luego a partir de ahí pues son varias personas que se encargan de redes sociales, de la web. Entonces, el trabajo mío es, por ejemplo, enviar fotos a esta gente que se dedica a redes sociales y ellos le dan el uso que vean oportuno, vamos, en cada momento. Y nada, en mi caso es ir enviando fotos de lo que pasa en la carrera en directo. Al ir en el helicóptero, pues cualquier cosa, cualquier detalle que haya en la carrera, que haya que pinche un piloto importante, por así decirlo, pues hacer la foto y enviarla para que los chicos de redes la usen y bueno, así un poco informar también a la gente, ¿no? Que o sea, no está allí. El trabajo era prácticamente más que como fotógrafo, igual que podemos pensar de motosport, era prácticamente un fotoperiodista, ¿no? Porque ibas tú con el helicóptero y básicamente ibas donde había algo importante que había que contar al momento, me imagino como hubo alguna muerte y este tipo de cosas no son las que teníais que ir rápido para un poco para documentar. Sí, a mí no me tocó, por suerte no me tocó y mejor. Pero vamos, sí, ir contando, vamos también obviamente ir a los sitios así más representativos, más fotográficos también, hacer un poco las dos cosas. ¿Y tú ibas con el helicóptero, ibas siempre subido arriba o tú podías ir marcando sitios diciéndole, pues me quiero parar aquí, quiero bajar aquí, quiero ir hacia el otro lado? Las dos cosas. Y mientras todo fuera bien, yo tenía, vamos, que no hubiera problemas en la carrera, tenía cierta flexibilidad de decir, pues aquí me gustaría bajar, hacer una foto. Y si todo iba bien, pues parábamos, después volvíamos a subir, hacíamos fotos desde arriba. El helicóptero también tiene que repostar, así que hay veces que la carrera sigue, pero nosotros estamos parados repostando y estas cosas. Pero bueno, sí, tenía la suerte de decir al chico del helicóptero, pues podemos parar aquí o no. Entonces,
ahí entra en función también cómo vaya la carrera ese día y a quién vayamos siguiendo y estas cosas. Ahí decide, yo puedo decir, oye, aquí me gustaría parar, pero luego el que decide es el director de carrera, ¿no? Que va dentro del helicóptero también. Ah. Y tú, por ejemplo, antes estabas en el helicóptero, ¿cuál es la principal dificultad que tuviste a la hora de hacer las fotos? El tema de, porque imagino, tú cuando estás en una duna o estás en un camino o alguna cosa así, tú te puedes mover para donde tú quieras más conveniente, pero imagino cuando estás en el helicóptero, decirle al piloto, pues muévete más para allí porque quiero que por la luz del sol o por cualquier cosa, ¿cómo era? ¿Cuál es la cosa más así, más complicada que tuviste a la hora de trabajar desde ahí arriba? Más complicada, bueno, empezar un poco porque en Perú los pilotos de helicóptero eran todos chilenos, o sea que hablábamos en español perfecto. Claro. Y eso cambió todo este año. Y ahí sí que hubo un cambio así fuerte y en los primeros días sí que costaba un poco comunicarme con el piloto e irle diciendo gira un poco más, gira más allá. O vete un poco más bajo o más alto. Pues siempre, casi siempre iba bastante alto, por ejemplo. Lo que siempre le pasaba al principio era que iba muy alto y, por ejemplo, si íbamos siguiendo las motos, pues en las fotos no quedaba, ¿sabes? Quedaba un puntito ahí en las fotos desde lejos que no se apreciaba casi. Entonces siempre era ir diciendo... Ibas con un 70-200, ¿no? Has dicho, no llevas un teleobjetivo más largo. No, siempre 70-200. Tengo un duplicador, pero vamos... Ya, sí. Bueno, los duplis al final igual es mejor recortar, ¿no? Que si además llevando una cámara con suficiente resolución, igual es mejor recortar que tirar un poco del dupli. ¿Cómo no crees? Yo es una pregunta que te hago ahí, poniéndome en tu situación. Que, por ejemplo, tú cuando vas en helicóptero sobrevolando coches, igual no les afecta tanto, pero igual con las motos no puede haber problemas de... O tenéis una limitación de no se puede volar a cierta distancia por tema de seguridad y todo este ruido. Sí, bueno, más que nada por no levantar el polvo, ¿sabes? Y que claro. No les afecte la visibilidad, eso sí, claro. Vale, ¿y tú, por ejemplo, cubrías solo motos o cubrías también... ¿O cubrías coches o cubrías también aparte de motos, de camiones, de side-by-side y demás? Sobre todo motos y coches, era lo que más hacíamos. Al principio del día decidíamos un poco qué seguir, porque primero salen las motos y después a la hora y media o 2 horas, no me acuerdo, salían los coches. Entonces es difícil seguir a los dos en una misma etapa, diría yo, ¿sabes? Entonces decidía el director de carrera, hoy seguimos a los coches, entonces veíamos a las motos un poco al principio y luego ya solo a los coches o solo a las motos desde el principio, que era un poco 50-50, diría yo, un día cada uno, más o menos. O sea, que antes, digamos, el día de antes os reuníais y hacéis un poco el estudio de la etapa siguiente de cómo yo voy a ser o que para qué era más favorable, ¿no? Igual, si podía ser más favorable para motos o para coches para sacar una imagen mejor, ¿no? Un poco en función de eso elegíais a qué seguir. Sí, bueno, ese día por la mañana lo decidimos. Según o sea, nos subimos. Imagino que luego la parte de camiones, de los quads y todo esto tiene un poco menos de repercusión, ¿no? Al menos así a nivel general, porque yo sé que, por ejemplo, los brasileños y tal, con el tema de los side-by-side y los quads son bastante, sobre todo sí. Sudamericanos, son bastante potentes en esas categorías. Sí, bueno, los quads van detrás de las motos, entonces siempre que cubríamos a las motos, siempre hacíamos alguna foto a los quads, que los primeros quads son los líderes de la clasificación, o sea que siempre veíamos alguno también. Y luego al final de la etapa, si daba tiempo, por ejemplo, veíamos los camiones y demás, que a mí es de lo que más me gusta, sí, pero al salir los últimos siempre hay ese problema de tiempo. Y tú, por ejemplo, te movías con el helicóptero, pero tus otros compañeros, ¿cómo se movían entre tramos? ¿Y apostaban por una zona en concreto y solo hacían esa zona? ¿O tenían algún tipo de...? Porque sí que vi, cuando estuve viendo los tramos y tal de Dakar, sí que había muchos que igual eran circulares y igual podías tener tramos como intermedios de enlace para ir con algún tipo de vehículo para llegar. ¿Cómo se organizaban los demás que no iban en helicóptero? No, el resto, ¿cómo se organizaban? El día anterior les da la organización un poco los puntos más interesantes, ¿no? Por así decirlo, que creo que normalmente eran dos.
Y entonces decidían un poco entre esos dos puntos a cuál les interesaba más ir o no. Y es lo que tú dices, apostaban por un punto y hacer ahí todos los participantes. Vale, y en cuanto al trabajo, cuando tú estás a pie, o sea, cuando estás en las dunas o estás en algún camino, algún cortado, yo Dakar no he tenido la suerte de hacer, pero sí que he cubierto rally aquí de Cataluña y tal. Y soy muy consciente de las limitaciones que puede tener una persona que no se dedica a la fotografía para ir y colocarse en un lugar seguro. Y por los vídeos que vemos siempre en Dakar es como que todo vale. En plan, la gente se pone donde no hay una rodada y si un camión decide ir por otro lado, pues todo el mundo a correr y sabes quién pueda, ¿no? Es un poco el asunto. Tú, como cuando estás sí. en un cortado de una duna, ¿cómo gestionas ese momento? ¿Un poco por intuición o cómo te pones, eliges un sitio u otro para ponerte? Sí, bueno, es lo que dices, que vale un poco todo, no hay comisarios como en un rally habitual. Es todo abierto y al final te puedes poner, si quieres, vamos, donde quieras, y ahí entra un poco el sentido común. Si estás en una duna, pues yo no me pondría, por ejemplo, abajo, si es una duna que va a cortar, no me pondría abajo del todo porque no vas a ver. Claro, por dónde viene, ¿no? Claro, te pones un poco en la cresta o así y vas viendo las rodadas por donde van pasando los coches y ahí vas viendo dónde es más seguro o menos. Pero vamos, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Claro, sí, en el pero caso de una duna, vamos. Siempre está la historia esta de que cuanto más cerca estés de la... No, un poco... Yo porque tengo fotos de rallies muy cerca y luego lo pienso y digo, es que es un poco inconsciente, ¿no? También a veces un poco no ves el peligro que puede llevar hasta que pasa algo. Y yo me acuerdo cuando volcó Fernando Alonso en la duna, había un vídeo que se veía general y había un grupito de personas que estaba detrás del cortado. Y claro, el momento es espectacular, pero si en vez de ir por ahí va 2 metros más hacia la izquierda, la vuelta de campana es sobre ellos. Bueno, había bastante gente, sí que eso me impresionó. También yo no fui, o sea, no estuve por esa zona y bueno, me impresionó que hubiera mucha gente allí en ese sitio, ¿no? Por los vídeos que vi y tal. Sí. Por las fotos también tenemos por aquí en el directo a Víctor Cuervo, que es un fotógrafo catalán que fue al Dakar. Y él estaba ahí haciendo fotos y demás, y en la volcada. Y bueno, ahí hay que tener cuidado. O sea, al final, lo que te digo, tener sentido común y... Claro. Mira, por aquí Sejar Fotografía dice que el tema es los transmisores. Imagino que en el Dakar igual es más complicado poner una cámara remota, ¿no? Porque tampoco sabes por dónde va a pasar y es posible que incluso te la aplasten. Pero yo creo que en el World Rally Car sí que se usa bastante, ¿no? Porque sabes más o menos por dónde va a pasar y puedes ahí programar un poco tu Sí, disparo. Es una diferencia grande entre las dos cosas. O sea, en el Dakar, yo directamente lo dejé en casa, todo lo que tengo de transmisores remotos, porque sabiendo que allí es todo mucho más rápido, no sabes por dónde van a pasar, y en mi caso estás en un sitio a lo mejor 5 minutos y ahí te vas otra vez al helicóptero. Entonces, en mi caso, en el Dakar no lo uso, pero sí en el Mundial de Rally sí. Sí, lo uso, diría, en cada pasada. Una cámara remota y otra yo haciendo fotos en otro punto. Vale, pues si quieres, hilando un poco en esto, ahora pasamos al tema del World Rally Car, del tema de equipo y demás. ¿Cuál es un poco la diferencia principal que tú usas entre ir al Dakar o cubrir una prueba de World Rally Car, aunque sea, pues imagino que según un poco... a la que vaya será también un poco diferente el equipo que lleves, pero así un poco a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias? ¿A diferencias te refieres al equipo? Sí, te llevas alguna cosa más, alguna cosa menos, o he visto fotos también que usas también iluminación para algunos puntos concretos, ponte una foto diferente sí. Y demás. Sí, bueno, la diferencia sobre todo que es una prueba mucho más corta que el Dakar. Son siempre 5 días. Y luego de equipos, sí, llevo lo que te digo, transmisores remotos para la cámara y también para el flash. De momento tengo solo uso un flash de manera remota
normalmente como relleno o tal. La verdad es que no lo uso tanto, tanto, pero bueno, de vez en cuando sí ayuda. Y de este tipo de iluminación, ¿tú qué usas? ¿Los speedlights pequeñitos o llevas algún flash autónomo, estos inalámbricos, No, de Godox o alguna cosa así? un speedlight. He visto los Godox y vamos, tenía pensado estas semanas encargarme de comprar alguno y tal y probar, pero bueno, con todo esto, cuando se vuelva a la normalidad, sí que lo tengo pensado llevar un par de flash Sí, más potentes, vamos. yo tengo dos AD600, y cuando he podido aquí la última vez estuve con, no sé si coincidí con Javi, en el campeonato de España de tierra de aquí de la Comunidad de Madrid, y los estuve probando y los Godox van muy bien, porque además tiene una cosa buena que no son los Profoto, que es que si te atropellan, no te están atropellando 3.000 euros, ¿sabes? Entonces es un punto bastante, bastante interesante, porque son bastante más económicos, pero Sí. funcionan bastante bien. Luego, volviendo un poco al World Rally Car y demás, ¿tú ahí en el World Rally Car también trabajas para organización, trabajas para agencia o para equipo? ¿Cómo es tu trabajo ahí? Trabajo para una agencia portuguesa que se llama AdWorld y bueno, pues trabajamos para varios equipos, varios pilotos pero bueno, mi trabajo se basa en el trabajo para la agencia que bueno, como una agencia más, me imagino. O sea que ahí dentro de esa de AdWorld sí que hay fotógrafos que igual van, que tienen que hacer un encargo específico para un equipo, ¿no? Porque les han contratado, entonces tienen que ir seleccionando un poco las pasadas de esos coches en los tramos para ir sacando material, ¿no? Para luego para el cliente. Bueno, hacemos todos los clientes y lo ponemos en común, por así decirlo. Ajá. Para que luego ellos puedan Entonces, pues elegir el somos. material, ¿no? Y... Sí, normalmente somos cuatro este año y a veces cinco, cuatro o cinco es lo habitual. Y bueno, pues entre los que vivamos, pues poner todo en común y así se hace un trabajo pues bastante amplio. Y los tramos ¿cómo elegís los tramos en las pruebas de campeonato del mundo? Porque yo cuando he cubierto aquí el RAC en Cataluña, sí que es verdad que tienes que seleccionar mucho los tramos, y a mí me facilitó mucho ir con alguien que había estado muchos años ahí cubriendo el rally y se sabía prácticamente los tramos de memoria y sabía que tenía que ir aquí. Cuando pase el tercer coche del grupo 2, irse corriendo para el otro lado, era un poco esa la forma de movernos. Imagino que la forma de mover vosotros será un poco parecida, ¿no? Porque los tramos los deberéis saber más o menos de memoria de un año para otro, prácticamente, y ya Sí, sabéis muchos no a qué cambian, o punto sea tenéis que que ir, ¿no? sí, no es lo que dices, que muchos tramos no cambian de un año a otro pero aún así lo suyo sería ir 2 días antes más o menos de que empiece la prueba para hacer los reconocimientos y ver todos los tramos y a partir de ahí decides un poco los sitios más convenientes para nosotros. Y no cambiamos mucho de tramos entre, o sea, no hacemos eso de hacer tres o cuatro coches y Claro, marchar porque tenéis que porque coger más coches por el tema de otros sí, clientes, ¿no? También, claro. al final hay que hacer a todos los clientes, entonces es mejor elegir un punto bueno y hacer, a lo mejor al día haces dos pasadas y ya está. Claro. Uno por la mañana y otro por la tarde y te vas a la asistencia. Y ahí, por ejemplo, a la hora de trabajar en World Rally Car, vosotros sí que lleváis una acreditación especial que os habilita para estar un poco en sitios un poco más delicados, ¿no? ¿Cómo es esa diferenciación, imagino, entre fotógrafos igual de agencia con otra gente que pueda querer ir a hacer fotos? ¿Cómo es aún esas posiciones? O como la gente que no trabaje dentro del circuito del World Rally Car, ¿cómo se tienen que poner? Porque al final yo he visto muchas imprudencias dentro de este Sí, mundillo. al final otra de las diferencias con el Dakar es que está todo el tramo delimitado para todo el público. Entonces hay zonas de público donde el público, por así decirlo, sin acreditación tiene que estar ahí sí o sí. Y nosotros tenemos más margen. No te puedes poner donde quieras porque hay comisarios que te dicen dónde puedes estar y dónde no. Pero bueno, al final también es como te dije antes, tener un poco de sentido común y no pasarse de listo, ¿sabes?
Por mucho que tengas una acreditación, un chaleco, al final Claro. eres uno más. Y tienes que hacer caso a los comisarios, sobre todo, que son al final los que mandan. A los comisarios, a la gente de seguridad que pasan antes de los participantes, pues un poco te delimitan la zona. Y tú, de todas las pruebas que has cubierto por el mundo, ¿cuál es la que más difícil te ha resultado para trabajar? ¿Por climatología, por un poco de los tramos, por un poco...? Para trabajar, Suecia es de las mejores para hacer fotos, pero sí que es incómodo el tema del frío, la nieve, todo esto es bastante incómodo, pero al final es de las más gratificantes. Y al final, a lo mejor Argentina te diría que es bastante difícil, de las que he ido yo. Había un día que no había accesos apenas, creo que había un acceso entre, había tres tramos y eran como, hacía así uno, acababa, empezaba otro y al final entre los tres había solo un acceso y ese día, por ejemplo, se nos hizo a todos bastante difícil, ¿no? Organizarse y demás, pero bueno, al final todas las pruebas a nosotros que estamos acreditados nos dan muchas facilidades también en el tema del pase del coche y todas estas cosas que al final... Y si no, claro, remedio, pues a patear, ¿no? Sí, es lo que hay. Y si llueve, pues te mojas y si nieva, pues... Y con pues todo es el lo que equipo hay. a cuestas y no queda otro remedio. Sí, hombre, al Vaya. final más cómodo son los rallies del verano que Sí. bueno, al final no estás ahí en Alemania o en Cerdeña, que te hace sol y demás, pues es más cómodo, pero bueno... Todos los de tierra, por ejemplo, son más incómodos también para el equipo, más duro, pero bueno, Me al final. preguntaba por aquí antes que si utilizas algún tipo de filtros para proteger los objetivos o lo llevas directamente a pelo. No, sí, lo vi la pregunta que me lo preguntó Edgar, que es un fotógrafo Sí. aquí asturiano también. No, llevo filtros en todos los objetivos y llevo un par de filtros siempre de repuesto, por si acaso se rompiera alguno, vamos. En el Dakar, de hecho, hubo un día que se me rompió uno y bueno, no fui capaz de sacarlo ese día. Tuve que esperar a que acabara el día y luego después ya lo quité y puse otro de repuesto. Que si no, es mucho dinero lo que hay, Ya, lo que claro. hay debajo del filtro. ¿Y tú qué prefieres, las partes de los de tierra o los de asfalto? Para trabajar, los de asfalto. Es mucho más fácil, Más más cómodo, cómodo. ¿no? Pero para las fotos de tierra, claro. Es espectacular, ¿eh? Vale, pues yo creo que hemos dado una vuelta bastante grande a tu curro de en cuanto a fotografía de motor. Sí, alguno de los que están ahí en directo quiere preguntar algo. Sí, claro. Es el momento. A ver, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Lo de los filtros, los transmisores también hemos contado. Había uno, Cejas, me preguntó cuánto tiempo estaba en vuelo. Ah, sí. Más o menos 11 horas al día, 10-11 horas al día. Desde que salíamos del bivac hasta que volvíamos al siguiente bivac, pues no, pues si no se repetía, vamos. Y nada, eso, pues 11 horas más o menos de vuelo en los que parábamos pues a hacer fotos en algunos puntos que quisiéramos parar o repostar y demás. Pero... Mira, ¿qué consejos le darías a los fotógrafos jóvenes que comentamos? Pues básicamente es hacer fotos y hacer fotos y depende de dónde seas, hay mil millones de rallies y pruebas todos los fines de semana para... Ahora no, pero bueno, pero Ya. normalmente sí que hay pogollón. Aquí en Asturias tenemos suerte en ese Sí, sentido, además tenéis de suerte. tener cada semana rallies y Sí, demás. sí. En Asturias, en Cantabria y demás, yo cuando podía ir más con Javi a los rallies y también me iba... Alguna vez que fui al Transmira y me encantó ese rally porque ves unos coches espectaculares y la cantidad de afición que hay en tanto en Cantabria, Asturias, País Vasco, Sí, en aquí Galicia. es acojonante. Es una pasada. Pero bueno, es eso, hacer fotos y fotos y oye, paciencia, ¿no? A ver, dicen alguna cosilla más por ahí. Sí, han salido ahí varias. Sí. Sí, Recomendaciones sí. para iniciarse en la fotografía de rallies, pues básicamente es hacer fotos de rallies. Tampoco... Es lo bueno que tiene. Yo creo que tampoco para las fotos de A ver, rallies tampoco hace falta un equipo es un ultra profesional, deporte. porque normalmente son de día
tienes mucha luz, no tienes problemas. Y es un deporte muy accesible al final para todos. Es muy fácil ir y empezar. Y lo difícil, yo creo, ahí está un poco, yo creo que la dificultad de que gente como tú o como Javi podáis vivir de ese tipo de fotografía, que es un poco diferenciarse, ¿no? De saber ver que es algo que puede hacer mucha gente, pero que no todo el mundo es capaz de hacer dar una calidad de ese, ¿no? Un poco cumplir con esos estándares de calidad. Sí, bueno, y que los clientes también aprecien, ¿no? Esa diferencia. Pregunta por aquí cuántas horas entre fotos y editar en el Dakar, pues más o menos si estoy 11 horas en helicóptero y después, pues cuando me bajo el helicóptero son más o menos las 4, 4:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche estaba en la sala de prensa, unas 4 horas más o menos para editar y enviar. O sea, en total son jornadas súper largas de, no sé, 15, 16 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 9, más o menos, era lo normal. Está por aquí Luis Larreina, que le mando un abrazo muy fuerte. Que es otro de mi parte. Y pregunta que si el material llega a casa al 100% o tienes alguna baja. No, lo normal es que llegue al 100%. Si tal, limpiarlo y tal cuando acaba y así preparado para la siguiente. Pero no, bajas pocas. Hay una foto muy, muy curiosa que es que ¿por qué tantos fotógrafos del World Rally Car hacen tantas fotos en los enlaces? Bueno, al final yo me incluyo entre ellos, yo si tengo que ir a un enlace a hacer fotos voy y al final es sacar los puntos más interesantes, no solo acción, sino también tema de paisajes y, claro, es que los puedes sacar sitios un poco icónicos contexto, y demás. ¿No? Que también es otra parte que mola, ¿no? Sacar los coches en una carretera normal, que no vayan ahí a fuego, ¿no? Es un poco también darles otro punto de vista diferente. Sí, sobre todo que el ambiente, por ejemplo, en Monte Carlo hay muchos enlaces que pasan por túneles, que pasan por sitios así chulos y al final, pues, si lo que te importa es la foto final, pues también te vale. Claro, no es una foto igual tan informativa, sino es como decían por ahí arriba, es una foto más más plástica, ¿no? Más de cara a la galería, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, y es mucho más cómodo ir a un enlace que al tramo, evidentemente. Claro. Puedes ir por carretera abierta, aparcar cerca y al final no discutes con nadie tampoco. Claro, sí, es más cómodo, ¿no? No te puedes poner en el borde de la carretera y porque también sabes que el coche no va a ir todo lo rápido que va antes. Bien. Entonces también es un poco más seguro, ¿no? Preguntaba por ahí también el tema de los remotos, si tú usas barrera o disparas manualmente. No, con mando. ¿Con mando? Disparo con mando, sí, sí. Uh-huh. Nada, es un transmisor en la cámara remota y un mando que activo de forma manual. Uh-huh. Al final siempre he trabajado así y me va bastante bien. Bueno, pues igual pasamos a hablar con Javi, porque a la hora se nos corta el directo. Nos quedan 20 Muy minutos bien. Con Javi. Vale. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, a ver si coincidimos en algún sitio, en algún rally, alguna cuneta por ahí. Pues encantado y muchísimas gracias. Y gracias a todos los que lo han visto, que chao, son unos cuantos. Bueno, un abrazo. Venga, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, y ahora vamos a hablar con Javier Jiménez, que es un fotógrafo bastante joven, pero que también está metido en todo este mundillo y está cubriendo Campeonato España de rallies de tierra y asfalto. Y alguna cosilla más de circuito, así que también es bastante interesante. Así conecta Javi. Buenas. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Sí. ¿Qué tal va la cuarentena? Pues aquí estamos, en casa, con ganas de volver a la normalidad, la verdad. ¿Dónde te ha pillado? ¿En Madrid o en Lodosa? No, estoy en Lodosa. Me vine justo antes de que empezara y luego ya pues, se canceló lo de salir a la calle y estoy aquí en casa con mi familia, por lo menos. Bueno, pues nada, por lo menos ha pasado un rato más entretenido. Bueno, por lo primero, que te presentes un poco para que la gente que no te conoce te conozca y eso. Y preséntate un poco qué haces, para quién trabajas y demás. Vale, pues me llamo Javier Jiménez, soy de Navarra, tengo 19 años,
Ahora mismo vivo y estudio en Madrid. Vivo y estudio en Madrid. Me dedico principalmente también a la fotografía de rallies, de circuitos, de carreras. Aunque también, pues obviamente, me ha tocado hacer algún contravento de otro estilo de fotografía. Eso. Y vamos a empezar un poco con el cacharre. ¿Tú con qué equipo trabajas ahora mismo? Yo trabajo con equipo Canon. Ahora mismo trabajo con un solo cuerpo. He hecho en falta otro. Cuéntalo lo que te pasó. Bueno, a mí fui uno de los afectados de esta oleada de robos de equipo. Y pues ahora mismo solo trabajo con un cuerpo, una 5 de Mark IV. Y luego trabajo con un 70-200, 2.8, un 16-35 F4 y un 50-1.4. Creo que el 50-1.4 es una lente que nos gusta bastante a los que hacen rally, ¿no? Ese puntillo de hacer esos retratos, ¿no? Con esos desenfoques tan agresivos, ¿no? Es un poco de diferenciación, ¿no? Del resto. A mí la verdad que es un objetivo que me gusta mucho para hacer retratos, detalles, todo lo que no sea acción. Por lo general, como tú bien decías, trabajamos con bastante luz, por lo que la mayoría de veces lo utilizo con un polarizador para poder tirar 1.4 si lo quiero. Y eso, la verdad que es un objetivo que ahora mismo tengo, el Sigma Art. Tuve uno antes que me robaron, lo disfruté poco tiempo, me quedé con las ganas. Estuve con un Canon 50-1.8, que es el barato este, el básico, sí. Y ahora he vuelto a comprar un Sigma porque me gusta mucho, estoy muy contento con la calidad. Vale, pues si quieres, me parece bastante interesante cómo tú con 19 años, cómo has empezado en este mundillo y cómo has conseguido empezar a tener ciertos ingresos sobre este tema de fotografía y sobre todo ir viajando y teniendo la oportunidad de ir a otros sitios fuera de igual de donde estás tú a mano, tanto en Navarra cuando íbamos antes allá a los rallies o aquí en Madrid, eso, cómo has estado en otras pruebas de otros sitios de España y tal. La verdad que todo llega con su tiempo. O sea, empecé con 13 años más o menos haciendo regionales en Navarra, La Rioja, algo de País Vasco. Y la verdad que yendo a muchas carreras, poco a poco pues ir cogiendo experiencia y por ejemplo el salto al nacional lo di el año pasado gracias a Nacho Villarín, que supongo que estará por ahí. Sí, está por ahí. Y eso, pues la mala suerte de poder trabajar con Charlie, con Chose, con Eder, con toda la gente de Seikdon Media. Y el circuito algo parecido también. Entraba por mi cuenta, ir haciendo un pequeño portfolio y buscándome la vida un poco con equipos, pilotos, organizadores, poco a poco y con paciencia, la verdad. Sí, bueno, al final la base es tener un buen portfolio y moverte, insistir, 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 y al final yo creo que tiene resultados porque es una. Mira, dice Luis que engañabas con la edad. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso nunca ha pasado y. Eso no ha pasado. Y si ha pasado, lo negaremos siempre. bueno, eso, actualmente ahora que estás cubriendo el CER y el CERA, ¿no? O algunas pruebas de unos y otros. Sí, como... sí, lo que, por ejemplo, cubrí mayoritariamente el año pasado fueron rallies de Campeonato de España de Asfalto, de Tierra y del Supercampeonato, que es mixto. Y también el año pasado, por ejemplo, pude cubrir el prólogo del WEC también como fotógrafo oficial. He hecho también cosas como la Fórmula 4, fotógrafo oficial y con varios equipos, pero ahora mismo lo que más estoy haciendo últimamente son rallies, aunque me gustaría volver a retomar el trabajo en circuitos. Por ejemplo, tú últimamente has estado compaginando un poco el trabajo de los rallies también, aparte con la parte que estás formándote en fotografía y tal, con la fotografía en circuito. ¿Cuál es tu principalmente? ¿Cuáles son las diferencias que ves así más grandes para
trabajar en un rally o en una prueba de circuito? La diferencia es que en el circuito es pues, bastante más cómodo, ya que el espacio que tienes para trabajar es limitado, pero es más fácil y accesible llegar a todos los lados. No es como en el rally que tienes que andar de un tramo para otro, asistencia. En cuanto a forma de es bastante similar a la hora de repartir para los clientes. Editamos con bastante, por decirlo de alguna manera, y prisa. Tema de equipo, yo ahora mismo lo que hago circuitos lo hago con el equipo que tengo. Si veo que es algo bastante importante y tal, pues intento o alquilar equipo o que algún compañero me preste. Y no sé, no sabría qué más decirte. Tú, por ejemplo, la diferencia cuando vas a cubrir un rally aquí en España para seguido media o para o estás trabajando en un circuito para algún cliente, ¿cuál es la diferencia de trabajo? Tú, por ejemplo, cuando vas a cubrir una prueba de cera para seguido media, ¿tienes algún punto asignado? ¿Repartir los puntos del tramo? ¿O es un poco cómo hacéis ese trabajo? Depende del rally que estemos cubriendo, si la cantidad de trabajo que tengamos o no. Ha habido rallies, bueno, yo en el Campeonato de España trabajo con Charlie mano a mano, la mayoría de rallies, y ha habido rallies en los que hemos compartido coche y llegábamos al mismo punto y de ahí pues andábamos un poco para un lado para el otro y decidíamos qué foto hacía cada uno. Y luego ha habido rallies que creo que nos ha tocado ir separados por cualquier motivo y al final luego lo mismo, ponemos en común el trabajo, se termina la etapa, vamos al coche, editamos el material, lo compartimos y ahí repartimos todo. Y cuando trabajas para un equipo de eso de Fórmula 4, que tú sé que has estado trabajando para ellos, ¿trabajabas para la organización, para los equipos o cómo era tu trabajo ahí? Cuando estuve en la Fórmula 4 trabajaba para la organización. Llevaba también un par de equipos y varios pilotos individuales, entonces la cantidad de imágenes que tenía que tomar, editar y mandar a lo largo del día eran bastantes, por lo que me lo tomaba también con bastante prisa. Aún así, las veces que no he tenido tanto trabajo o no era necesaria esa presión o esa velocidad, a mí siempre me ha gustado tomármelo bastante en serio, pensando en algún día cubrir otro evento más grande y tener esa experiencia y esa soltura de trabajar bajo presión. Entonces, Sí, me ha porque gustado así si lo tomármelo. llevas ya adelantado de haber trabajado antes así, el momento que sea una exigencia ya lo vas a tener tú interiorizado en tu flujo de trabajo, entonces es mucho más fácil. Si queréis ir poniendo alguna pregunta para que vaya contestando Javi, así luego no se nos amontonan. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, tienes aquí un fan que es referente para ti. Sí, Miguel, muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión que me digáis eso, la verdad. Estoy aprendiendo todavía y nunca se para de aprender. Mira, pregunta Rubén García que cuál es tu fotógrafo de referentes de rallies. Pues, por muy de esta manera que pueda sonar, Charlie fue siempre un referente para mí, porque yo cuando empecé, pues eso, era muy joven, Charlie es muy joven también. Y veía su trabajo junto con su juventud, me gustaba mucho su estilo de foto, lo veía que era joven, que trabajaba bien, que se movía y tal. Y la verdad es que lo seguí bastante. Luego, de rallies, luego pues, en el Mundial hay varias personas que me gustan mucho también, como podría ser Jan Urría, obviamente, es un fotógrafo que admiro mucho, tiene una gran técnica. No sabría decirte ahora más nombres, pero hay mucha gente a la que sigo y me gusta mucho. Luego también tengo muchos referentes de circuitos y en general de fotografía, que me parece que hay que tener muchos referentes para saber lo que te gusta, lo que quieres hacer y un poco tu estética. Yo por lo que veo un poco el tema de fotógrafos así en circuito, tienden a ser más fotógrafos de agencias internacionales, porque como está Adam Pretty o alguno de estos que son todos de Getty o
o de France Press y demás, ¿no? Y de rally sí que son, las agencias igual entran menos, ¿no? Ahí son más fotógrafos más dedicados a exclusivamente al rally, ¿no? Que son referentes en ese mundillo, que son, trabajan tanto sea para AdWords o para organización, o sean fotógrafos de equipos privados o alguna cosa así. Yo también sí que la mayoría de fotógrafos, a ver, sigo un montón de fotógrafos. La mayoría de estilo que más me gusta, por ejemplo, de circuitos, es la gente que trabaja directamente para equipos privados, porque me parece que igual tienen un pelín más de libertad a la hora de hacer su trabajo, como por ejemplo puede ser Drew Gibson, Jamie Price. Claro, porque ya saben ellos la foto que necesitan y van a pueden puntualizar más, ¿no? Es un poco cuando trabajas en la agencia que tienes que hacer todo, igual tiene menos tiempo, ¿no? Para buscar esa foto espectacular y preparada y pensada, ¿no? Pero tienes que ir un poco a matacaballo y con prisa. Eso es. Aunque, por ejemplo, también sigo a Florent Gouden, francés, que trabaja para DPPI. Y aparte de hacer el trabajo de agencia, luego ves su galería personal y podría claro, ser sí, perfectamente. Sí, hay fotógrafos que aparte de hacer su trabajo, luego tienen tiempo o tienen el lujo de poder hacer unas fotos que nosotros ni en 5 pruebas buscando salud la encontramos. Claro. Yo podría decir que tengo la suerte de más o menos trabajando con Sheldon Media y los clientes con los que he trabajado, puedo entregar mi foto la mayoría de veces. Mi estilo de edición, mi estilo de encuadre, de luz. O sea, nunca, pocas veces he tenido pautas o restricciones de un estilo de imagen o un estilo de edición, por decirlo de alguna manera. Sí, eso al final es un poco más, está más enfocado a la parte de más, es que al final son fotógrafos de publicidad los que son de equipo, porque lo que quieren es que su producto sea el que luzca. Al final nosotros pues hacemos un poco lo que podemos. Mira, está por aquí Nacho Villamarín. Y no sé si hay alguna pregunta más, porque... Ya lo veo. A ver si veo alguna pregunta más. Ya, me ponía que yo siempre... Mira, donde lleva menos. Publican peores fotos. Sí. hay veces que... rallies no me pasa tanto. En circuitos a veces entrego material que luego se publica otra cosa que a mí no me gusta. Y digo, joder, tenía otra foto bastante más chula que podría haber quedado mejor, pero se utiliza esa por cualquier motivo, o sea, porque está más a mano, porque no han podido descargar el nuevo WeTransfer, por claro, cualquier estilo. Mira, pregunta Sefas que si la Canon 70D va. No es un cuerpo que haya utilizado, pero vale. por lo que tengo entendido debe funcionar bastante bien. Creo que será del estilo a una 7D, 7D Mark II, que sí que he trabajado con ellos, la 7D Mark II la tuve. La pantalla abatible viene bien, sobre todo cuando estás ahí con mucha gente y tienes que levantar los brazos y tal. Viene bien. Yo no soy muy fan, o sea, porque el estilo de cámara que a mí me gusta y a la que está enfocada a mi trabajo no tienen pantallas abatibles, pero bueno, es un plus. También creo que tiene wifi, que depende del trabajo que hagas, te puede venir bien para enviarte archivos rápidamente al teléfono sin falta de adaptadores, de tarjetas. Yo creo que una al final, lo que hemos hablado antes también con Charlie, que sí, que el equipo es importante, pero en rallies quizá es uno de los deportes que más fácil es hacer fotos casi con cualquier cámara, porque yo la primera vez que hice fotos de rally tenía una 1100D. Y creo que tú también tenías algo así, ¿no? Una 1000D. Una 1000D. Estuve con una 1000D un montón de años. Le saqué las tripas a esa cámara. Y estaba con un 70-300, eso es con lo que empecé, una 1000D y un 70-300 de apertura variable de estos. Luego compré un 70-200-28 de Sigma y la cámara se me quedaba un poco corta y pasé a comprar una 7D Mark II. Cuando tenía la 7D Mark II compré una 1DX por arribar a otro segundo cuerpo, pero ya tenía
varios objetivos para combinar con la 1000D o con la 7D, como era un angular también de un 1740 o algo del estilo. Me dicen que qué opinamos sobre los fotógrafos aficionados que no guardan medidas de seguridad. Bueno, pues lo que te puedes imaginar. Me Claro. parece bastante irresponsable por su parte y puede afectar bastante al desarrollo de la prueba y me parece Sí, a mí que yo creo que es siempre la peor placa. hay que Aparte, situarse. de lo cerda que es la gente, normalmente que hay mucha gente que no es aficionada al motor y va a ver un rally y llenan todo el campo de mierda. Que la gente que son aficionados a los rallies de verdad, que sí que saben cómo va la historia, no, normalmente no les ves dónde están y saben que ellos se tienen que poner en el sitio que se tienen que poner. La gente normalmente inconsciente es gente que igual es la primera vez que va a un rally, que se piensan que estando en la cuneta están totalmente a salvos. Pero luego, cuando pasa alguna cosa así, pues es cuando vienen los lamentos. Como, no sé si te acuerdas, la última vez que estuvimos en el campeonato de España en Navarra, en Los Arcos, ¿te acuerdas que atropellaron a un padre con un hijo Me en pasado acuerdo. un Un río, me vado de parece? agua. Sí. Sí. Pues eso, al final Sí, es sí. gente que no. O sea. Y en ese rally, acuérdate, porque ese rally era. Parecía que habíamos vuelto 20 años para atrás al grupo B Sí. prácticamente, pero la gente estaba tirada encima de los caminos. Total, incluso nosotros hay veces que preferimos perdernos una foto buena por Claro. estar mejor colocados. O sea, mi vida y mi integridad va antes que Claro. una Y foto. si no, luego aparte está en el tema de los remotos, que si tú ya tienes un cierto equipo y tienes una cámara que te puedes permitir el lujo de incluso Eso sacrificar para tener una foto, pues bueno, eso ya es diferente. Pero mira, aquí es. pone que para nosotros en Europa no es fácil acceder a estos equipos. Me imagino. Volvemos a lo mismo. Tú y yo empezamos prácticamente con la misma cámara y no hace mucho tampoco. Entonces, a mí me mandas un rally, una 1100D y un 50-200 como el que tenía yo. Y yo creo que podía hacer fotos bastante decentes. No, no. Para rallies no es una excusa. Para otras cosas sí, porque tienen muchas limitaciones de luz, de muchas cosas. Pero en rally yo creo que no. En rally yo creo que tienes que tener mucha cultura visual de el trabajo de mucha gente. Estoy Como de acuerdo. yo creo que nosotros hacíamos cuando empezábamos, que nos veíamos todas las páginas web de todas las agencias Total, y toda la gente, que total. hablábamos mucho de Charlie y ves toda la gente del norte que hace un mogollón de rallies y que hacen un trabajo de la leche. Y nosotros que nos teníamos que pelear ahí para sacar una foto de un Ibiza y de un Saxo decente. Entonces, pues al final, pues bueno, pues poco a poco, al final lo que tienes que hacer es insistir, insistir y irte a todas las pruebas que tengas que ir. Que un día Sí, o estarás haciendo sea, un Ibiza y al día siguiente no te das cuenta y estás haciendo a un I30 en Cataluña, por ejemplo. Y luego te podrás ir así es. a Monte Carlo o a Portugal o. Y sí, disparo siempre en RAW y luego pues proceso y exporto en JPG. Para los más curiosos, las selecciones las hago con Photomechanic y edito con Lightroom. Me dice Nacho que los paisajes más bonitos son los del Rally de Navarra. Es un rally precioso y digamos la pena que este año no se va a poder hacer. Y la verdad que a mí me da bastante pena. Es el rally de casa y coges mucho cariño. Pero bueno, espero poder ir a otros en vez del de Navarra. A Pues ver, sí, los que se han visto empezar a a correr. ver si el de aquí de Madrid, que es en septiembre, ¿no? Me parece. En octubre, ¿cuándo No, es? Es al final, ¿no? octubre creo, seguro. Octubre. A ver si. Porque, aunque de todas formas, las pruebas estas que tienen que aplazar, ¿las van a pelotonar en plan con nuevas fechas o simplemente las van a suspender? ¿Sabes No cómo va lo la sé. cosa? No lo sé, y ojalá pudiera saber yo cómo va a ir el año para planificarme un poco y hacerme una idea de lo que voy a hacer. Actualmente no sé qué pruebas voy a cubrir, no sé cuándo van a ser, si se van a amontonar, si se van a suspender. Por lo general sí que veo que se están aplazando, más que suspendiendo, yo creo, y sí que va todo para final de año. A ver cómo va toda esta Bueno, pues movida y. igual
Igual a partir de agosto igual tenemos una prueba cada semana, fin de semana. O sea que Con una tampoco parte falta. va a ser un jaleo porque va a haber muchas Sí, cosas que sí. cubrir. Por otra, igual hay más trabajo porque hará falta Sí, gente sí. para echarle mano a alguien y ahí Sí, estaremos. eso por ejemplo, con todos los amigos que está esta semana pasada hablando de fotografía, de música y tal, tienen ese problema que, por ejemplo, hay una fecha en septiembre, no sé si es el 6 de septiembre o por ahí, que se les han juntado ya 7 festivales. Se han juntado el Viña, el Estremúsica, el Sansán, el Mallorca Festival, se han juntado un mogollón. Y claro, eso a vosotros igual también os puede pasar. Y si podéis cubrirlo todo, pues bueno, pues por lo menos es curro que podéis recuperar, pero va a ser entretenido el final de año, si acaba todo esto bien. Así Dice que. Nacho, buen tramo de enlace. El mejor Sí, enlace que he hecho en mi vida, Nacho. El mejor enlace. Te lo desde la aseguro. ventana de casa. Uy, me he quedado pillado. A ver. Sí. No. Pero te escucho. Sí, ahora. Mira, dice Luis que la Fórmula 1 que van a recortar a con menos carreras. No te oigo. No te oigo. No sé, esto no se puede mutear, ¿no? Ni nada. No te oigo. Tienes que hablar por mímicas. ¿Tú me oyes? Pues nada, pues no. No se oye. De todas formas, vamos a llegar a la hora ya. A ver si funciona, porque hoy Instagram va bastante, bastante mal. ¿Ahora? A ver. No. A Ahora, ahora, trozos. ahora. Ahora sí. Que hoy Instagram va fatal, macho. Pero bueno. A ver. Te digo cortado. Espera, me salgo otra vez. Bueno, pues voy a meterle para. Ya nos despedimos, que ya vamos a llegar a la hora y se nos cierra el directo. Y nada, mañana vamos a tener a Rodrigo Mena y vamos a hacer una charla monográfica de fotografía de viajes. Ha estado en India, ya estaba en otros países y nada, sí, ha sido hablar del tramo enlace y se ha fastidiado. Eso es porque hemos mencionado a Lodosa. Así que nada, eso, mañana a la misma hora, a las 7, y nada, y os voy a dar, si queréis, la agenda para que echéis un vistazo. El miércoles tenemos a Andrea Font, que es una fotógrafa de música electrónica, que ha estado trabajando en Tomorrowland ha estado haciendo giras con DJs internacionales, giras mundiales. El jueves tenemos a Dani Fernández y a Rubén Albarrán, y vamos a hacer un monográfico también sobre fotografía de San Fermín. Y el viernes tenemos a Arturo de Lucas y a Iván, que vamos a hablar sobre fotografía de publicidad y redes sociales. Así que nada, mañana más. Un abrazo a todos, gracias a Javi y a Charlie y a todos los que habéis estado por aquí, a Luis, a Nacho, está por aquí también, a Rubén. Y nada, un placer.